la lucha super, super estelar de esta noche. Lucha conmemorando el Día del Padre en el Auditorio Miguel Hidalgo desde Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esta noche, esta lucha por lucha de campeonato, lucha de peso completo, haciendo presentación estelar, valioso y valioso segundo, presentándose, y la gente nos corea ya haciéndose presente. Pero con todo para hacer frente a estos valiosos contrincantes de primera, pero de primera calidad. Promociones García nos trae lo mejor. Linterna Verde haciendo la aparición. El local, el conocido y el conocido de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ya Linterna Verde apareciendo esta noche. Ya vemos cómo está con algo de souvenirs para la gente, trayéndoles un bonito recuerdo de esta noche. Este Linterna Verde, y de inmediato arribando al cuadrilátero, y llegan por ahí las hostilidades. Y se presenta la pareja de Linterna Verde, Rey Tritón, haciendo la presentación desde Guadalajara, Jalisco, de la Arena Jalisco, Rey Tritón, pero con todo. Así estamos viendo esta presentación de este mismo Tritón de los Guanatos Style. Lo vemos aquí directamente de aquí, de Tepatitlán, Jalisco. Ahora vamos viendo, porque aquí este mismo Tritón está haciendo su aparición aquí en Tepatitlán, Jalisco. Y vamos viendo, porque esto se pone mejor, y cuidado, porque parece que otro, vamos viendo cómo ahora estamos escuchando las palabras de Irving Kingo, y vamos a escuchar esas palabras. Y así damos inicio a esta contienda, la lucha súper, súper estelar aquí en el Auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán, Jalisco. Y ahora sí, los valiosos, como valioso, en contra de estos mismos, como es Rey Tritón, Linterna Verde. Y aquí vemos esta doble tijera para sacar de cuadrilátero a los valiosos. Y cuidado, porque parece que se van a medir. Cuidado, porque así están saliendo entre segunda y tercera cuerda de manera espectacular. Estamos iniciando las acciones, mi buen Tony. La gente de Tepa conoce bien a Tritón, y su nombre se está escuchando corear y retumbar aquí en el Auditorio Miguel Hidalgo, ya llevando a este valioso duro contra la silla, contra el sillerío, contra la primera, segunda y tercera fila. Y ya vemos cómo Linterna está castigando a valioso segundo,
debajo del cuadrilátero, por ahí maltratándolo, ya lo va a llevar del otro lado y le está pegando tremendo arrastradón, Jonah. Exactamente, tremenda arrastrada y cuidado por del lado de la pasarela. Estamos viendo cómo Linterna Verde está castigando a su contrincante. Cuidado porque así le está lanzando la silla. Y del otro lado, Tritón con el mismo valioso. Aquí lo estamos viendo a este mismo Tritón proveniente también de la Arena México. Claro que sí. Mi buen Tony, ya viene para acá este Linterna. Ya vemos cómo están dándose un festín por todo el auditorio y ya viene Linterna Verde maltratando a este valioso segundo muy cerca aquí del palco de Cele Conce en el graderío, lastimándolo, y Rey Tritón llevándose a valioso primero al área de los chicles, chocolates, paletas y bolis. Ya vemos cómo valioso viene aquí con todo, bastante lastimado. La persecución por parte de Linterna, ahora sí que lo trae asado Millona. Tremendo patadón le acaba de impactar para que se eduque, para que sufra la canalla, mientras Rey Tritón lleva con todo allá al valioso al estilo de bombero y lo va a depositar en la basura cual si se tratara de cualquier basura, de algún insignificante. Rey Tritón cantando victoria, vanagloriándose aquí con su público de Tepayona. Exactamente, como bien lo comentas mi buen Tony, aquí con este responsable, el Tritón, y la gente coreando, claro que sí. El hombre de este gladiador, como es este Rey Tritón, derreniente de la perla tapatía, la perla del occidente. Y este gladiador que lo consiguió todo y lo sigue consiguiendo. Y más con la nueva facción de los Guanantes Style. Estamos viendo cómo aquí, estamos viendo cómo el valioso está sufriendo las consecuencias de este mismo Rey Tritón. Y cuidado porque la gente muy dividida en este auditorio, auditorio Miguel Hidalgo. Y con ese raquetazo del mismo Rey Tritón. Y arriba de las acciones vemos a Linterna con esa catapulta, con este mismo valioso. Y cuidado porque Rey Tritón ya está castigando a su contrincante, mi buen Tony. Por ahí lo quiere ahogar, lo quiere por ahí castigar, por ahí cortándole la respiración con ese artefacto. Rey Tritón demostrando por aquí la fortaleza y la escuela de Guadalajara. Cambian de parejas y ya viene Linterna maltratando a este valioso en el sillerío, y Rey Tritón dándole castigo a este valioso segundo. Linterna Verde vanagloriándose aquí en cortito, pero las acciones continúan, Jonah. Aún continúa mi buen Tony Pérez, y cuidado porque ya la gente está cerrando. Linterna Verde, como buen rudo que es, no le importa el rival que sea, él humilla, él ataca, acomode lugar, este Linterna Verde, que también en su paso, el Arena Coliseo de Guadalajara, pero él tiene sorpresas, porque como lo estamos viendo aquí, y del otro lado, Tritón, teniendo ahí en malas condiciones a este valioso. Y cuidado porque ya Linterna Verde está dando de patadas, están dominando estas acciones aquí en el auditorio municipal de Miguel Hidalgo, aquí en Tepatitlán, Jalisco. Y Tritón ahí ya burlándose de estos valiosos, mi buen Tony. Así es, Jonathan, que a reserva de lo que me digas, estos valiosos se están viendo mal o los están haciendo ver mal, Tritón y Linterna, aquí en el auditorio. Y me llama mucho la atención cómo la gente está con Tritón, como ya conociéndolo, impactando a Valioso Segundo con esas murallas, lo lleva por ahí nuevamente en contra del encordado, patada de compadres, me lo bajan, y Tritón y Linterna por ahí cantando victoria antes de tiempo. El valioso ya va por su camarada, su colega, su hermano,
para que se incorpore y le acaba de dar la queja que el muchacho que está arriba del ring le pegó. Que le pegó, cuidado, pero ya, Tritón, a pesar de siendo rudo esta noche, en Tepatitlán está siendo coreado. Claro que sí, con mismo linterna verde Junior, que aquí lo vemos, cómo se ponen de acuerdo ese sotán al mismo valioso para así castigarlo. Y cuidado, porque se va con esta sumisión. ¿Qué dice este valioso? Se rinde Rey Vikingo, muy atento a las acciones. Y dice que todavía no, que todavía aguanta, pero ya entra el mismo relevo del valioso. Este valioso, como lo estamos viendo, ya como se queda en contra de este mismo Tritón. Ya por ahí, entrando justo a tiempo para romper el castigo. Linterna impactando los as por detrás. Lo sorprende y Rey Tritón me baja a valioso con tremendas patadas en cascadas, bien propinadas, y el grito de valioso ya apareciendo y se está inyectando de estamina. Este valioso se está recuperando, su colega también en malas condiciones, y Rey Tritón y compañía dispuestos a seguirlo castigando. Exactamente, acomodé el lugar, valioso. Primero vemos cómo lo llevan de esquina a esquina. Ya lo sienta la interna. Y ese raquetazo que le pone al mismo valioso. Primero, cuidado, porque ya lo carga. Y sí, lo está derrumbando y castigando a ese valioso. Primero que ya entra. Ahora valioso. También Tritón, que lo está llevando de esquina a esquina. Y de igual manera lo sienta la interna. Y proporciona ese raquetazo. Y cuidado, porque sube. Es lo más alto, cuidado, porque puede ser peligroso. Y cuidado, porque parece que la interna verde va a azotar a este mismo valioso. Pero valioso está respondiendo. Y así está azotando a este linterna. Y valioso primero con esa plancha. Y cuidado, porque Tritón va. Y en contra de este valioso, que ya le está aplicando esa sumisión. Cuidado, porque está castigando los brazos y también las piernas. Y claro que sí, ¿qué dice? Se rinde. Se está rindiendo, pero linterna verde, muy atento a lo que pasa en las acciones, interrumpiendo esa sumisión. Linterna verde rompiendo el castigo, justo a punto de que Rey Tritón se rindiera. Y los valiosos ya por ahí reaccionando de a poco. Linterna verde por ahí recibiéndolo, lo esquiva, viene con este salto del tigre, viene valioso segundo nuevamente, esquivando el lazo al cuello y llevando con este vuelo al estilo los voladores de Papantla, compañero, para proyectar a linterna verde duro contra la lona. Así es, exactamente, y vamos a ver su primero en contra de linterna verde, que lanza esas dobles patadas para sacar el cuadrilátero. Este valioso primero, y cuidado, porque parece que amenaza con volar. Se prepara, toma impulso y sale entre segunda y tercera para derrumbar a valioso primero. Ya entra Rey Tritón en contra de este valioso, y cuidado, porque parece que Rey Tritón va a salir volando, porque también sabe volar este hombre. Cuidado, porque se prepara, toma impulso y así sale, pero se equivoca y termina derrumbando a este linterna verde. Muy astuto este mismo valioso, y cuidado, porque parece que valioso va a salir volando también. El valioso ya por ahí tomando sus precauciones, sale con ese tornillo por encima de la tercera, impactando sobre la humanidad de Tritón, que queda en malas condiciones. Valioso segundo, allá va a las alturas, ya lo vemos encima de la tercera, la gente alentándolo, se prepara, lo vemos por ahí con dificultades, y se lanza con ese mortal en reversa, dando justo en el blanco. Jonah, vaya feria de vuelos espectaculares nos están regalando estos gladiadores. Exactamente, que también, ¿quién dijo que el hombre no sabe volar? Claro que sí, estos hombres que ya tienen lona recorrida en el mundo de la lucha libre. Y cuidado con este principal integrante de los Guanatos, y cuidado, porque así estamos viendo al mismo Tritón, que la gente pide otra, claro que sí. Y cuidado, porque parece que ya le están poniendo de pie este valioso primero. Cuidado, porque se pone de pie y así lo azota en el centro del cuadrilátero
aplica esa especie de cavernaria. Cuidado porque se ponen de acuerdo, pero Valioso está ahí y está derrumbando a este mismo Linterna en un duelo muy parejo, mi buen Tony. Una patada de a dos por uno, derribando tanto a Tritón y a Linterna Verde, rompiendo el castigo, gritando que sí se puede, pero no sabemos si se puede, ¿qué? Cuando ya Tritón está siendo sorprendido con estas patadas al pechito, viene Rey Tritón siendo castigado con doble palanca al brazo, me lo están cruzando, lo están amarrando, impactándolo en contra del esquinero, me lo están sentando a este muchacho, y ya viene Linterna siendo llevado al estilo de bombero, tres giros, me lo depositan sobre la lona, y viene Valioso segundo en contra de Tritón, y tremenda plancha sobre Linterna, el conteo de uno, el conteo de dos, tres, 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 finalmente tres, Jonah. Exactamente, viene el conteo, dice dos, dice tres, y así se le está llevando la victoria. No, queda el empate, uno a uno, claro que sí, como es Tritón, como es Valioso, todo queda en manos de estos dos gladiadores, todo depende que lo que suceda, ya sea Rey Tritón, Valioso, se puedan llevar este campeonato a casa, a Guadalajara, Jalisco. Y así vemos el físico de Tritón, claro que sí, al igual que este mismo Valioso. Y cuidado porque ahora este duelo muy parejo, muy buen Tony. Bastante parejo, Tritón versus Valioso, este mano a mano para definir al ganador y a los campeones esta noche. El mismo referee dice que es uno contra uno y las porras no se hacen esperar, retumbando en todo el Miguel Hidalgo, compañero. Exactamente, todo el auditorio Miguel Hidalgo, prendidísimos con esta lucha estelar que nos prepara Promociones García, que ahora está con el juez de cuerdas, este mismo Valioso, y cuidado porque así resortea perfectamente, y ahora cuidado porque se apoya de la segunda cuerda y así está resorteando, y cuidado porque así con ese enganche está mandando la lona, Rey Tritón haciendo lo propio, pero Valioso muy astuto, y cuidado porque ya está derrumbando a este Tritón, y cuidado porque está simplemente con ese mortal hacia atrás, y cuidado porque ya le propone ese raquetazo al mismo Tritón, va con el juego de cuerdas, y cuidado porque también está resorteando perfectamente y mandando afuera el cuadrilátero a este mismo Tritón, y cuidado porque parece que Valioso está escalando en lo más alto del cuadrilátero de aquí del auditorio municipal de Miguel Hidalgo, y cuidado porque va con ese mortal hacia atrás, mi buen Tony. Qué lucha estamos viendo aquí en este auditorio. Espectacular vuelo nos acaba de regalar Valioso para la postal de la noche sobre la humanidad de este Tritón, quien resiste, pero Valioso está sacando la mejor parte, y ya se escucha Tritón, ya se escucha Valioso, el conteo reglamentario por parte del referee ya corriendo, y ya se quieren incorporar al cuadrilátero. Valioso lleva por ahí a Tritón y van a empezar nuevamente, lo lleva con el juego de cuerdas y lo lleva con Canadian Destroyer, Valioso por ahí, de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 finalmente tres, Jonah, Valioso llevándose esta contienda para sus arcas. Exactamente, Valioso, el vencedor de este campeonato, y así alzando las manos este mismo Valioso, y cuidado, cuidado porque están diciendo que fueron dos, este Rey Vikingo, cuidado porque dice que fueron dos el público, ¿qué está pasando, mi buen Tony? Pero parece que este campeonato, ¿quién se lo va a llevar, mi buen Tony? Le está intentando, el Tritón se está llevando, no estoy entendiendo, mi buen Tony, ¿qué está pasando? No sabemos qué es lo que está pasando. Exigimos explicaciones, compañeros, amigos y seguidores de Cele Conce. Vikingo a punto de dar el campeonato a Tritón y compañía, pero legalmente los valiosos son los ganadores de este campeonato.
Gracias por seguirnos hasta este momento de la transmisión, amigos y seguidores de CL Conce, desde el auditorio Miguel Hidalgo, para vivir esta función en honor al Día del Padre. Función que nos trajo esta contienda por parte de Promociones García, Jonah. Exactamente, este campeón nuevo de peso completo de Promociones García se lo está llevando el mismo Valioso. Ay, a la perla tapatía, y vamos a escuchar estas palabras del buen Valioso. Esta noche en Tepetitlán, Jalisco, llegando y en fiesta porque te estás llevando el campeonato completo de Promociones García. ¿Cómo te encuentras después de este gran duelo? Mira, antes que nada, gracias a Promociones García y a CL Conce, que siempre nos ha acompañado a todos los luchadores en todas las peleas. Y yo me siento el día de hoy muy orgulloso y muy contento porque, como le dije, no le gané a cualquier pendejo. Tritón es uno de los grandes, por eso me siento orgulloso y por eso me sabe este campeonato. Muchas gracias. Gracias, León. Muchísimas gracias. Estamos. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL Conce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre CL Conce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de CL Conce. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar
de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. Gele, disfrútala. ¡Ah! Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho, para invitarlos. ¿A dónde, hermanito? Aquí, vénganse al asadero, hermano Sebastián Allende, número 71, afuera de la Arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de, como dice el dicho, ulala. Hey, ¿qué transita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver, solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante, el asadero, a un costado de la Arena GDL. Y pídanse esta gringa, la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero, no te lo puedes perder. Un delicioso gourmet solo para ti, porque los luchadores comen ahí.